Me da muchísimo gusto estar hoy aquí con todas y con todos ustedes. Un saludo muy afectuoso y con este saludo un profundo y sincero reconocimiento al extraordinario trabajo que un hombre honesto, dedicado y trabajador está realizando por Guanajuato. Desde aquí saludo con muchísimo gusto a mi amigo, a un extraordinario gobernador, a Miguel Márquez, gobernador de Guanajuato. Quiero saludar también con mucho gusto a un muy buen amigo con una trayectoria larga, hoy presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional aquí en el estado de Guanajuato, mi amigo Humberto Andrade. Muchas gracias por estar aquí, presidente. Y con él les pido también un fuerte aplauso para los dirigentes del Partido de la Revolución Democrática y de Movimiento Ciudadano aquí en Guanajuato, Baltasar Zamudio, Ariel Rodríguez. Muchas gracias por acompañarnos. Quiero también desde aquí mandar un saludo muy afectuoso a un guanajuatense con una trayectoria impecable, también exgobernador del estado de Guanajuato, un hombre que hoy en el Senado realiza una extraordinaria labor, fundamentalmente en temas de educación, de ciencia y tecnología, de combate a la corrupción y de relaciones internacionales, a mi amigo, orgullosamente guanajuatense, Juan Carlos Romero Hicks. Desde aquí un saludo para mi amigo Juan Carlos Romero Hicks. Quiero también saludar a una mujer que pone en alto el nombre de Guanajuato en el Senado de la República, a mi amiga la senadora Pilar Ortega. Muchas gracias, querida Pilar. A nuestras diputadas y diputados federales, a René Mandujano, muchas gracias, estimado René. A Lorena Alfaro, muchas gracias, Lorena. A mi querida amiga Ale Gutiérrez, muchas gracias, Ale. A mi amiga la diputada federal Vero Abundis, muchas gracias, querida Vero. A mi amiga la diputada federal, mejor conocida como La Güera, Ale Reynoso, muchas gracias, Güera. A la diputada federal Olimpia Zapata, muchas gracias, Olimpia, por acompañarnos. A mi amigo también, diputado federal, Erandi Bermúdez, muchas gracias, estimado Erandi, gracias por acompañarnos. A la diputada federal Karina Padilla, muchísimas gracias, querida Karina, gracias por estar aquí. Al diputado federal Ariel Corona, muchas gracias, estimado Ariel. A mi amigo también exalcalde de León, diputado federal Ricardo Sheffield, muchas gracias por acompañarnos, tocayo. Quiero saludar también al coordinador del grupo parlamentario del PAN aquí en el Congreso local de Guanajuato, a mi amigo Héctor Jaime Ramírez Barba. Muchas gracias, estimado Héctor Jaime. Quiero también saludar a quien hoy es secretario general del PRD, al diputado Isidoro Basaldúa. Muchas gracias, estimado secretario. Quiero saludar también a nuestro compañero, también diputado local de Movimiento Ciudadano, Eduardo Ramírez. Muchas gracias, estimado Eduardo, ¿cómo estás?
No sé si ya está por aquí, si no estará por llegar, quiero saludar también con muchísimo gusto al expresidente nacional del PRD, paisano de ustedes, a mi amigo Carlos Navarrete. Muchas gracias, estimado Carlos. Quiero saludar a nuestros compañeros consejeros nacionales del Partido Acción Nacional, empezando por mi amigo Luis Alberto Villarreal. Muchas gracias, estimado Luis. Gracias por estar aquí presente. Saludo también con muchísimo gusto también consejero nacional, excompañero, diputado federal, mi amigo Diego Sinué. Muchas gracias, estimado Diego. Quiero también saludar y agradezco muchísimo su anfitrionía el día de hoy a un hombre del que nos sentimos muy orgullosos por el trabajo que hace todos los días por esta extraordinaria ciudad, por este gran municipio, presidente municipal Héctor López Santillana. Muchas gracias por estar aquí.